Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al clásico de la náutica argentina en Paralelo Cero. Como todas las semanas, tenemos muchísimas novedades. Miren dónde me encuentro, libre aquí en el Delta, disfrutando de una hermosa navegación a bordo de Bohemia, una chata clásica que muy pronto te la vamos a mostrar en detalle aquí en Paralelo Cero. Ahora los adelantos. Mirá. Presentamos el flamante Segue 76, un super yacht argentino. Te mostramos la lancha Regnicoli 630 con consola central. Y recorremos el Club Náutico Victoria en San Fernando. Y ahora llegó el turno de mostrarte el super yacht del astillero Segue. Se trata del último lanzamiento, un barco de más de 23 metros de eslora al cual no le hace falta absolutamente nada. Es un diseño de Corgo Design y así te lo mostramos en Paralelo Cero. Hoy en Paralelo Cero te presentamos este barco de 76 pies diseñado por el estudio Corgo Design y desarrollado íntegramente por el astillero Segue de Argentina. Las características principales son: eslora 23.20 metros, manga 5.50 metros, calado 1.40 metros, puntal 3.75 metros, desplazamiento 32 toneladas, depósito de combustible 8.000 litros, depósito de agua potable 2.000 litros, rango de potencia, dos motores de 1.000 a 1.600 HP cada uno. Tiene 4 camarotes y 3 baños, más camarote de tripulación con baño. El diseño exterior presenta un estilo clásico, refinado y elegante que predomina en casi todos los modelos de Segue. Se destaca la gran superficie lateral vidriada en ambas bandas que le otorgan gran luminosidad. El flybridge cubre todo el cockpit y en proa hay un enorme solarium con un sillón central con ingreso por ambas bandas. Cabe destacar también que la planchada de baño cuenta con un sistema de Tenderlife, la cual se sumerge y sirve para posar sobre ella un bote auxiliar o moto de agua. El interior es como un gran departamento que se destaca por la amplitud, luminosidad, comodidades y ambientación. La configuración del Ansioso, unidad que estamos mostrando en Paralelo Cero, cuenta con dos aspectos conceptuales. Una es la cocina en popa, próxima a la salida hacia el cockpit y ubicada sobre la banda de babor. Frente a este módulo, en estribor, otro aspecto significativo es el ingreso independiente al camarote del armador. Este camarote, el principal, se destaca también por su volumen y habitabilidad. Completa en el interior del barco un camarote en proa con cama doble y baño en suite y dos camarotes sobre las bandas con dos camas individuales cada uno y con un baño. Además, en popa, con ingreso desde la planchada, un camarote para tripulación con dos camas, baño y cocina. El Fly es de grandes dimensiones. Tiene un vistoso puesto de gobierno con dos butacas ergonómicas para timonel y acompañante. Cuenta con un módulo central a modo de barra y dotado de servicios: bacha, heladera, guardavajillas, etc. Hacia popa, una mesa con un sillón en U. Toda la cubierta del Fly, cockpit y planchada están revestidas en madera de teca. Segue 76 Fly está motorizado con dos Caterpillar diésel de 6 cilindros en línea. La transmisión es mediante línea de eje directo y las hélices son de 36 grados de diámetro y paso 40. Viene equipado con Bow Thruster y Stern Thruster. Un objeto de diseño debe transmitir una historia.
Por este motivo, cada línea del Segue 76 tiene un inicio, una dirección y un final. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y antes de irnos a la primera pausa, te recuerdo que puedes estar muy, pero muy bien informado durante la semana, los 7 días, durante las 24 horas, a través de comunidadnautica.com, este portal de náutica que es el más completo y el más visto de la República Argentina, con contenidos propios. Además, podés seguir día a día todas las noticias del mundo de la náutica y, por supuesto, un contenido imperdible. Así que ya sabes, comunidadnautica.com, podés ingresar todos los días a la hora que vos quieras. Ahora sí, momento de la primera pausa y de regreso, mucho más Paralelo Cero. No te vayas, que en instantes te mostramos una lancha del astillero Regnicoli. Ya volvemos. Via Goce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Via Goce, bolsas y bolsos. Diseños italianos, construcción británica. Farlane Yachts, every perfect detail. Farlane Yachts, www.royalyachts.net. comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Y ahora la propuesta es que sigas viendo los mejores barcos de Argentina y el mundo en Esloras. Podés ingresar a su canal de YouTube Esloras TV, donde vas a disfrutar todas las notas y los tests en HD. Otra de las propuestas es ingresar también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, Minuto Varón, de la mano de Leonardo Miotti. Nuevamente en el Minuto Varón y obviamente siempre con más novedades, porque creíamos que Raymarine ya no podía hacer más cosas con la nueva Quantum. Sacan la Quantum 2, que ya está en nuestro país, obviamente con unas mejoras bastante importantes con respecto a la Quantum 1, más allá de consumo, Wi-Fi, fácil instalación, peso. También vamos a lograr ahora, en lugares de mucho movimiento, Quantum 2 nos pinta de distinto color los objetivos que se acercan o que se alejan. Pueden pasar a verla o en nuestra página. Nos vemos en la próxima. Ahora llegó el momento de mostrarte una lancha del astillero Regnicoli. Se trata de la Open 630, una cómoda y versátil embarcación con un motor fuera de borda y consola central. Mirá. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer la Regnicoli 630, un caballito de batalla que se está fabricando ¿desde qué año? Esta embarcación la estamos construyendo desde el año 2000 hasta la fecha. Tenemos más de 600 unidades en el río navegando, así que bueno, estamos muy contentos y nuestros usuarios también. Vamos
a empezar a hablar, si te parece bien, de sus líneas exteriores. La lancha tiene 6 metros 30 de eslora, 2 metros 24 de manga y 94 centímetros de puntal. Bueno, esta es una embarcación de casco en B progresiva, tiene cantoneras invertidas para evitar que el spray de agua ingrese al cockpit en navegación. Tiene un fondo inyectado en espuma de poliuretano de alta densidad. Viene para una gama de potencia que va desde los 90 a los 140 HP. Desarrolla una velocidad aproximada de 75 km por hora a máxima potencia y la navegación de crucero está en el orden de los 35-40 km a 3.400 revoluciones por minuto del motor. Empezamos en la embarcación, ¿cómo está distribuida y con qué comodidades nos podemos encontrar? Cuenta con una consola central, con un butacón donde pueden ir dos personas sentadas. A proa de la consola hay otro lugar de acomodación para otras dos personas. Tiene dos asientos en popa y en proa, donde estamos sentados nosotros ahora, donde pueden ir sentadas otras dos personas también, perfectamente cómodas. Los asientos del butacón son retirables, todos tienen broches de seguridad para que no se vuelen. Y realmente son muy confortables. Nosotros básicamente tenemos tres colores base, que es el color bordó, el color negro y el color azul. Y esos colores los combinamos o con cascos y cubiertas en tono de beige o en tonos blancos. ¿Garantía postventa? En cuanto a los motores, Suzuki tienen un año de garantía. Y las embarcaciones, si bien no tienen una garantía escrita, nosotros le damos una garantía permanente, digamos. Confiamos tanto en el producto que fabricamos que entendemos que no tienen que tener ningún inconveniente para ningún reclamo futuro. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esta nota, un placer. Y por supuesto, un agradecimiento, unas gafas Union Pacific. Para que disfrutes. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por mostrar nuestros productos y bueno, nos seguimos viendo en el río. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Te quiero contar brevemente qué es Lancha Plan. Es el plan que Náutica Aire Libre ofrece 100% financiado en 50 cuotas y sin interés para la compra de tu motor o tu lancha. Lancha Plan te ofrece dos lanchas con quilla en B. Bunker 5100 Open con piso matrizado, tapicería completa y butacas giratorias. O Nikita 470 con piso salpicado, tapicería y asientos back to back. Ambas opciones tienen una navegación suave y placentera, ideal para navegar entre cuatro personas. Sin embargo, si el uso principal va a ser la pesca, te ofrecemos un Tracker, por espacio, estabilidad y calidad constructiva. El Tracker Pampa Marín 520 es una excelente opción. Piso matrizado, nada de madera en toda su estructura y un fondo de navegación ligera. Todas las opciones vienen motorizadas con un Mercury 40 HP Elo Super de dos tiempos, trailer reglamentario full y listas para salir a navegar. Si necesitas solo el motor, tenemos plan de financiación para Mercury 40 Elo Super dos tiempos o Mercury 60 HP de cuatro tiempos. Al retirar tu embarcación o motor, podés hacer el cambio de modelo que quieras. Lancha Plan no tiene intereses y solamente pagás el valor de la lancha o motor. Podés retirar de modo anticipado tu lancha o motor a través de los sorteos que se hacen entre los inscriptos o bien en nuestras subastas de adelantos de cuotas. En Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y el resto del país, muchas personas a través del sistema de Lancha Plan ya alcanzaron tener su lancha propia. Ahora vos podés inscribirte y dar el primer paso hacia el sueño de tu embarcación o motor 0 horas. Lancha Plan 100% financiado. De Náutica Aire Libre, mucho más que lanchas.
Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. No se muevan de esos asientos, que hay mucho más Paralelo Cero. Ya volvemos. En instantes vamos a conocer y recorrer el Club Náutico Victoria. Ya volvemos. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Acuérdense que si tienen ganas de ver este programa online en directo, lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. El Náutico Victoria es uno de los emblemáticos clubes sobre el río Luján, a escasos metros de la desembocadura del río de la Plata. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a mostrar todas sus instalaciones y te contamos también sus servicios. El Club Náutico Victoria tiene ya 109 años, cumple este año. Es un club típicamente familiar, donde la parte social es preponderante. Contamos con parrillas al aire libre, piscina para la época de verano. Contamos también con dos quinchos cerrados para también la parte social y algún que otro evento. Y también disponemos de un restaurante también que es de libre acceso. La capacidad del club es de más de 200 embarcaciones, tanto dispuesto para marinas y a mar. Nuestro parque náutico está preparado tanto para veleros como cruceros. También contamos con un varadero de monotipos donde se alojan las embarcaciones menores y los auxiliares de las embarcaciones. El club cuenta con escuela de vela para mayores, dividido para la parte de timoneles y patrón de yate vela. Muchos de nuestros alumnos que han descubierto lo que es navegar a vela terminaron asociándose a nuestro club y disfrutando del mismo. El club cuenta con estacionamiento propio, también tenemos parrillas distribuidas por todo lo que es el parque. Tenemos una piscina con solarium, contamos también con un varadero para la reparación de las embarcaciones. Nosotros estamos en Victoria, partido de San Fernando, capital de la náutica, y la ubicación del club es estratégica por su cercanía al río de la Plata y al delta. El club hoy posee un 50% de marinas y 50% de amarras y estamos en constante mutación a la ecuación de llevarlo a mayor cantidad de marinas. En eso estamos en una construcción constante, ya que las marinas es un bien preciado para todos los que quieren tener un acceso rápido a su embarcación.
de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Qué bien que la pasamos, cómo disfrutamos de este día maravilloso. Acuérdense que se pueden comunicar con nosotros a través de la amplia plataforma de comunicación que tiene nuestro programa. Y les recuerdo que también me pueden dejar mensajes, sugerencias a través de mi Instagram personal, que es honestidad78. Serán muy, pero muy bien recibidos y bienvenidos. Acuérdense que la semana que viene tienen una cita aquí frente a la pantalla del Garage TV y no me fallen porque los voy a estar esperando. Un beso grande. Chao.